A esta hora volvemos al Liceo Fermín Toro. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, toma la palabra. Una flor para el profe. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Era la consigna de amor por Venezuela con la que nos entusiasmaba siempre nuestro profe Aristóbulo. A esta hora, en todas las escuelas del país se han abierto las puertas, resuenan los tambores para rendir homenaje a nuestro profe. Hoy Venezuela amaneció consternada, estremecida por la pérdida de un hijo insigne. El amor del profe Aristóbulo por Venezuela era infinito. No había límites, ni propios, ni físicos. En todas las batallas, ahí quería estar el profesor de primero. Recuerdo el 23 de febrero del 2019, cuando los imperios groseros pretendieron socavar la integridad territorial de Venezuela, el profe Aristóbulo se fue al sur. Y estas son cosas que no se saben, pero el helicóptero que trasladaba al profesor se accidentó, pero él llegó a cumplir su tarea patria de defender la integridad territorial de Venezuela. Nada lo detuvo, nunca hubo miedo. Yo quería, en nombre del presidente Nicolás Maduro, venir acá con ustedes, maestras, maestros, profesores, las madres cocineras, trabajadores, estudiantes, lo que significa el magisterio venezolano. No puede existir magisterio sin nuestros niños, sin nuestros jóvenes. No puede existir magisterio sin los maestros. Y el profesor Aristóbulo no fue un representante de ustedes. El profesor Aristóbulo era ustedes. Eran ustedes, maestros, maestras. En cada minuto de su vida, nunca dejó de ser maestro. En él confluyeron intergeneraciones, quienes veníamos detrás de él y quienes vienen aún más detrás, veían en el profe Aristóbulo el ejemplo, ser como el profe, ser como el profe. Tuve el honor de compartir la directiva de la Asamblea Constituyente en el año 2017, también cuando el imperio pretendió llenar de tristeza y de violencia nuestra patria, ahí estuvo la constituyente como ese muro protector por la paz y por la tranquilidad de nuestro pueblo, y ahí estuvo el profe Aristóbulo, primer vicepresidente. Pero venía ya de ser constituyente en 1999, escribió de su puño y letra la constitución que hoy nos protege y nos da un estado constitucional de derechos humanos. Decía José Martí que la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida. Nos negamos a que sea verdad la muerte del profesor, porque hizo extremadamente bien su obra de vida por Venezuela, por el pueblo, por los maestros. No hay nada que reclamarle, nada que reclamarle. Venezuela está estremecida por este hecho que nos ha causado profundo dolor, pero que lo despedimos así como era él, con tambores, con cantos, con bailes, con alegría. A su última batalla, lo vimos, fue con su sonrisa de esperanza, risueño como era él, y sabía que iba a una batalla decisiva por su vida. Y en las últimas horas, la preocupación que nos expresó fue fallarle al presidente Maduro, fue fallarle a ustedes, fue fallarle al pueblo venezolano y a la revolución. Le dijimos, profe, tranquilízate, el pueblo sabe quién eres tú, los maestros saben quién eres tú, el presidente Maduro sabe quién eres tú. Hemos perdido un extraordinario vicepresidente del socialismo social y territorial, un extraordinario líder, un magnífico maestro, un compañero, un amigo. No hay en esta patria a quien no le duela la partida física del profesor Aristóbulo.
su viceministro. Aquí está, seguir el ejemplo que el profe nos dio. Ese es el legado al futuro, seguir el ejemplo. Y yo decía, en Carabobo, en el bicentenario de nuestra gloriosa batalla de Carabobo, también estará el profe. Hoy, 28 de abril, arranca la campaña de hace 200 años para llegar a la gloriosa batalla de Carabobo, que nos dio la independencia y dio nacimiento a la patria grande. Ahí está el profe Aristóbulo, lo recordaremos, lo sembraremos y lo llevaremos en nuestro legado. Profe, vuela alto, tranquilo, imposible que fallaras, imposible que le fallaras a nuestro pueblo. Aquí te estamos acompañando con tus tambores, con tus canciones, con la alegría que siempre dejaste en nosotros. Profesor Aristóbulo, vuela alto, descansa en paz. Muchas gracias, maestro y maestra.